minutos de juego, se abrió la cuenta para el conjunto de los salvos de la Alianza. No importa si fue centro, no importa si fue tiro, no importa nada, fue un golazo y eso es lo que cuenta. Juan Carlos Portillo abriendo la cuenta al minuto 2, era el 1-0 para los salvos de la Alianza. La pasividad en la marca, nunca llegaron a cerrarlo, ahí, no sé si es centro o es tiro, pero es un golazo. Fue centro, pero golazo, porque golazo. Si ves, no levanta la vista. Uno nunca lo admite. Y este es un golazo también, minuto 14, sí. Muy buena jugada de Faz, gran definición, cómo baja la pelota Clevin, gran definición. Y era entonces, lo del lateral, guapa, se lo comió el lateral, y era el 1-1 entonces, Clevin Zúñiga lo empataba. Pero en el minuto 35, 34, había un penal, es lo que señalaba el árbitro, un penal que después lo vamos a analizar. Y llegaba entonces Alexis Renderos para poner de esta forma el 2-1 al 36. Alianza se ponía otra vez por delante. Y en el segundo tiempo, minuto 72, iba a llegar Michel Mercado para sellar la victoria. 3-1 le ha pegado Alianza al FAS y junto a Águila en la historia de los torneos cortos. Es la primera vez que Alianza y FAS le marcan 3-3 a este equipo. Ay, por lo tanto, entonces, hago la siguiente pregunta. ¿La narrativa de este 3-1 gira más alrededor de quién? Mira, es que dependiendo de la perspectiva, porque me parece que este ha sido el mejor partido de Alianza en el torneo. Uno. Y del otro lado, que el FAS sigue jugando igual que siempre. Es un partido flojo y le pasaron por encima. Okay, y hay otro dato también abonando a eso. A ver. ¿Se recuerdan cuántos años tenía la Alianza de no ganarle al Quiteño? Ya es segunda vez que le ganan. Sí. En el que segundo que hablábamos, Álvaro, lo analizábamos, ¿no? De que no es constante, viste, juega un partido y se cae. Sí. No es constante, ese es el problema, ¿no? De FAS, que no despega, ¿eh? ¿Qué estaba en prueba en este partido para ti, Daniel? Si realmente la recuperación de Alianza, ya con todos sus jugadores, ya terminada octogonal, ya gracias a Dios, fuera de los embates de COVID y similares. Con el plantel completo ya podía ser un proceso consistente. Solo yo Tamacas que no jugó, ¿no? El viernes nos preguntábamos cómo respondería el equipo de la Alianza luego de la noticia de que Milton Meléndez iba a dejar el cargo como director técnico al término de este torneo. Y estábamos especulando cómo iba a reaccionar el equipo. Porque el equipo, una de dos, o se motiva o se caía. O se cae. Sí. ¿Qué cara le vieron a la Alianza? Muy buena actitud. El resultado, mira, y jugaron bien. No, y más allá del fútbol, muy buena actitud. Algo que se le había pedido y que la afición le pedía a los jugadores, ¿no? Muy buena actitud. Realmente supera FAS en todos, sí. En todas las aristas del juego. ¿Será que la noticia de Milton Meléndez los motive a un último baile con Milton? Ahí puede ser. Sí, ¿sabes por qué? Porque han sido cuestionados de que Alianza no anda bien, entonces vamos a levantar esto, unirnos para sacar un buen resultado y qué mejor que sacarlo ahí en Santa Ana. Y el Tigana, ¿no? Es un director técnico que se le debe mucho respeto, ¿no? Entonces sí. Creo que sus jugadores lo han demostrado. Creo que la presencia de Meléndez trasciende el banquillo, ¿no? No, claro, sí, a mí me parece en eso, Álvaro, que tiene mucho que ver con que, ok, si Milton termina en este campeonato, vamos nosotros a terminar este campeonato lo mejor que podamos por él. Hay que recordar el torneo pasado, que en teoría, y según el mismo Meléndez lo confirmó ante los medios, él había puesto su renuncia. Uh-huh. Y fueron los jugadores que le pidieron que se quedara. Que se quedara. Sí. Ah, algo similar está ocurriendo acá, solo que ahora definitivamente él ya tomó la decisión. Bueno, es vamos que mira, a mandarlo con todo y copa. Es, ¿no? Que el vínculo que tiene cuando él es gerente técnico, director, mucha afinidad con los jugadores. Claro. Y ya de entrenador lo acuerpan, ¿no? Y se los hace campeones. La figura de él trasciende el banquillo. Yo creo, ¿no? Que sí, porque es querido por los jugadores. Por supuesto que sí. Tácticamente hablando, ¿qué tipo de partido vimos? Para mí lo superaron el FAS. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Vamos al mismo tema que mencionamos siempre con el Pájaro. El FAS no tiene variantes. Cuando el FAS se le pone cuesta arriba el partido, no sabe qué hacer porque no tiene variantes, ¿sí? Intenta Kevin Reyes, que está pasando un buen momento individual, pero no es suficiente. Es uno de los partidos menos flojos que le he visto a Estradela porque intentó desde la actitud, pero nadie lo acompañó. Y solo para que la gente en casa entienda,
cuando decís no tiene variantes, ¿a qué exactamente te refieres que no tiene variantes? Las variantes es, si tu equipo ataca por el medio y te cerraron los espacios por el medio, ¿qué vas a hacer? Vas por las bandas. Si no puede por las bandas, no puede por el medio, le pegas desde fuera del área. Esas son variantes, son alternativas ante el cierre de diferentes caminos. Y FAS no tiene variantes. ¿Por qué no tiene? Buena pregunta. Ahí tendríamos que ver, porque eso se trabaja. Eso es trabajo. Eso es trabajo diario, toda la semana. Y otra cosa que le veo, solo con un punta y no ves que los que te lleguen. Sí, porque a veces desbordan y solo está estaba Zúñiga. Les cuesta segunda mucho línea, llegan segunda línea en bloque y regresar. Es que es un equipo demasiado largo, muy rápido. Yo creo que ni Flores Jaco ni Reyes por izquierda lograron dar los centros precisos para poder hacer dar el peligro. El gol tempranero. ¿Cómo termina de condicionar el resto del partido? Bueno, yo no creo que eso condicione el partido. Sí, yo creo que lo que condiciona es el penal. Ok, hablemos del penal. Y tenemos las jugadas. Veamos, si Jova nos ayuda, la jugada del penal que se cobra, a mí te digo, de entrada, me parece que no es penal. Veamos, aquí ahí está la jugada, ¿no? Me parece que no es penal. Una, incluso una reacción relativamente tarde, ¿no? Sí. Es que lo exagera. Porque incluso hasta hace hacia atrás la pierna Rudy Clavel. Mira, ahí quita hace hacia atrás la pierna. Quita la pierna. Y él hay contacto. No te puedo decir si hay contacto o no, porque no se alcanza a ver si hay contacto. Hay contacto leve en la rodilla. Pero si lo veo, esto no es penal. Pero si hay contacto. Ahí no hay. Para mí no es penal. Y luego, yo no sé, para mí no es penal. Para mí no hay contacto. O sea, es bien dudoso. Yo no puedo decir 100% seguro. Para mí no es penal. Se ve bien, no hay contacto, mira. Y eso, más allá de que la Alianza le pasa por encima, y más allá de que la Alianza le pasa por encima al FAS, un penal te puede cambiar en la dirección del partido. Que también ahí viene la picardía, ¿no? Correcto. El jugador y se tira. Y yo creo que esa exageración hasta cierto punto lo exagera, Harold. Sí, pero es parte de la picardía. Y por cierto, después hubo una jugada que sí es penal para mí y no la pita el árbitro. Ahí está la jugada. Veamos la jugada. Es una jugada donde a Juan Carlos Portillo sí lo tocan abajo. Para mí ese sí era penal. Acá está. Para mí ese sí es penal. Y el árbitro no lo pita. Yo no sé si no lo pita porque compensación. Yo creo que compensa. Tiene y árbitro que compensa se equivoca dos veces. Ahí está el contacto, atrás. Sí. Ahí está el contacto. Ahí sí lo toca. Hay un puntapié. Sí. Eso es penal. Le saca tarjeta, Pero le sacó tarjeta. No le sacó tarjeta porque se cae. Le saca tarjeta porque llega Rudy Clavel, le dice algo y él confronta a Rudy Clavel. Es pisotón, ¿no? Es un punto. En mi opinión, entonces, sí influyó el arbitraje en este partido. En el partido, no sé. En los momentos. Estaban, los partidos se tratan de momentos. Estaban uno a uno. Estaban uno a uno. Puede ocurrir, pero ¿dónde está la capacidad para reaccionar? ¿Por qué te tienes que caer? Si eso es parte de un equipo grande. Es algo recurrente, pájaro. Sí. Ese es el gol de Mercado los terminó de liquidar porque Mercado entró con una facilidad. Pero igual, ¿en qué momento después del penal FAS realmente tuvo en sus manos el partido? Ese es el punto que no. Sí, cambió por completo. Sí, ni siquiera tuvo la pelota. No. Ni siquiera tuvo la pelota. Entonces te digo, es bien complicado. Más allá de eso, ¿qué queda expuesto del FAS después de este partido? Es un equipo que no funciona. No funciona. Es un equipo. ¿Está mal armado el equipo? Yo no creo que esté mal armado. No sé. Yo creo que tiene uno de los mejores planteles del fútbol nacional. Debería de jugar mejor. Uh-huh. Digo, hay muchas cosas que no sabemos que estarán afectando futbolísticamente hablando Tienen llegada, Álvaro. No tienen ocasiones muchas de gol. Y muchas veces es tan impredecible. Y muchas veces carentes de ideas. Y lo preocupante es que es el mismo discurso que hemos utilizado desde el torneo pasado. Y este incluso torneo ya está por concluir y nunca reacciona. Incluso desde que fue campeón. Desde antes. Desde correcto. Que fue campeón. Ahora, yo sí soy de la idea de que con lo que le falta FAS y todo, va a entrar de sexto por ahí y va a pelear playoffs y ahí puede pasar cualquier cosa porque es. Poder no, hermano, hermano, es otra cosa, sí, es otra cosa, pero no, sí va, fase mete, fase, pues, no, eso es grande en eso, y ojalá que ahí cambie, tiene oficio, tiene pero no es pero no hecho, sino que todo lo que viene arrastrando, confiable. No es un equipo confiable, eso no lo ha sido, eso es mira, algo hay que destacar, que la cabrita hasta jugó bien, muy buen partido, ya está levantando su juego, y eso es bien importante para Alianza, y para Selección también.
Bueno, siempre decimos que los clásicos terminan mandando un mensaje, y vaya mensaje que se mandó, para bien para Alianza, para mal para FAS. Ahora toca ya la recta final del torneo. Preocupa, FAS, quinto lugar, está a un punto del sexto lugar, y ojo porque los de atrás no están muy lejos tampoco. No estoy insinuando absolutamente nada, más que hay que preocuparse por estos últimos partidos del torneo. Muy bien, me voy contigo, fiscal. Sí, Álvaro, vámonos a declaraciones a continuación de uno de los goleadores, el que abre la lata, Juan Carlos Portillo, escuchemos. La verdad que fue una jugada algo similar, logré ver a Kevin que quería intuir el centro y dije yo 50-50 o se la tiro a las manos o se lo meto bombeado, pero gracias a Dios salió el gol, que importante que lo he venido buscando en todo el campeonato. Gracias a Dios se me vino volver a reencontrarme con el gol en un bonito partido como esta tarde. Sí, sabíamos nosotros que si pegábamos nosotros primero íbamos a generar esa confianza, íbamos a generar ese ritmo de juego a nuestro favor. Gracias a Dios así fue. Estuvimos cerca del segundo y creo que es importante para nosotros seguir con esa mentalidad del grupo, que siga la afición creyendo en nosotros. Rexona Clinical Expert, 3 veces más protección en cada jugada. Presenta el jugador Rexona. Rexona Clinical Expert, la última generación en máxima protección para los que viven el fútbol, presenta el jugador Rexona. Ustedes han votado en nuestras redes sociales y han escogido a Juan Carlos Portillo. El extremo fue uno de los puntos altos de Alianza en el partido ante FAS y desbordó varias veces para generar peligro. Además, coronó su tarde con un golazo espectacular. Por eso, ustedes votaron por él como el jugador Rexona. Rexona Clinical Expert presentó el jugador Rexona. Rexona no, nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandona. Nosotros nos vamos con Diana. Perdió el Firpo en Usulután ante el Chalate. Adelante. Se hizo recurrente eso, Nelson.